¡Feliz Diwali, chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más de este su canal, La Increíble India. Como ustedes saben, hoy estamos celebrando un festival muy importante para los hindúes. De hecho, por eso es que tenemos ropa tradicional ahorita. Mi esposo tiene una kurta en color azul, muy bonita. Finalmente se le está haciendo a las personas que lo querían ver en kurta. Y yo tengo un sari en color azul también. Ya les hice unas tomas pre a esto, entonces se las voy a estar poniendo por aquí para que vean. Espero que, pues, si ustedes son hindúes, celebren este festival con toda su familia. Y si no, sean bienvenidos a que vean cómo nosotros lo celebramos. Qué bueno que nosotros celebrar dos festivales más grandes en todo el mundo. Uno es Diwali y otro es Navidad. Para toda gente de todo el mundo, feliz Diwali. De mí, celebrar esos días con mucha energía positiva y con mucho la luz, juntos de positivo. Muy bien. Bueno, amigos, pues ahorita prácticamente ya hicimos muchas cosas aquí en la casa. Lo primero fue hacer los rangolis que tenemos allá afuera y poner ciertas guías. Entonces vamos para allá para que ustedes vean qué es lo que pusimos y vean cómo tenemos la decoración aquí en la casa. Y posterior a eso, irnos a casa de mis suegros, ya que pues ellos son la cabeza de la familia. Tenemos que ir a estar con ellos en este festival. Y bueno, chicos, acompáñenos. Por aquí vive que está haciendo la ceremonia de la casa, que es poner al dios Lakshmi, a la diosa Lakshmi y al dios Ganesha con unas guías y flores y guirnaldas. Y de este lado también tiene unos dulces, entonces va a poner dulces y eso es todo. Es como un resumen de la ceremonia. Nosotros lo hacemos así, amigos. No, mi esposo no es tan religioso como su familia, pero ahorita que lleguemos allá con mis suegros va a ser una ceremonia de unos 20-25 minutos más o menos con lectura y demás. Se lo ofrece primero a Ganesha, se lo ofrece a Lakshmi y se les deja la ofrenda. Otra vez. Chicos, este es el rangoli que hice en la tardecita. Y bueno, este es el rangoli grande. Le puse diferentes colores: pétalos de rosa, flor de cempasúchil. También le puse de estas hojitas en color verde que son especiales para los hindúes. Este fue el taller de Chutiribadi. Y ya nada más con los colores que me quedaron, hice estos dos con los tapetes. Miren, aquí de este lado está el otro chiquitito que hice en la tardecita. De diferentes colores y ahorita ya está decorado por allá. Bueno, amigos, pues nosotros terminamos la ceremonia aquí. Nos vamos ahora a casa de mis suegros. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Oh, wow! Los niños están viendo esto. Bueno, Santiago tiene una kurta tradicional y Jennifer tiene un sharara. Están bien bobados, amigos. Está ahorita por acá la pirotecnia. ¡Wow! ¿Qué estamos celebrando hoy, niños? ¡Diwali! Sí, sí, sí.
Happy Diwali, Happy Diwali. Both of you have to share it. Okay? Okay. Okay. This is for you both, for Jenny and for Shiva. Huh. Okay. Just for Shiva, both of you. Okay? Okay, this is very big. Ye Jenny ka hai. Ye Shiva ka hai. Yes. Hi, thank you, Papa. पसंद का पता नहीं चलता ना बच्चों का इसलिए you will buy जो ये मेक्सिको भी ले जा रहे हैं. Amigos, terminamos la puya y ahorita vamos a poner estas días afuera en la casa como les decíamos. Esta puya nos llevó aproximadamente unos 20-25 minutos y Banshika es la encargada. Ahora va a poner estas luces allá afuera y por supuesto también recibimos regalitos por parte de mis amigos. Aquí están los chiquitillos viendo de este lado las luces, viendo a la gente pasar, amigos, es todo un espectáculo ahorita por acá. Están viendo también, a veces la gente está tirando como bombas al cielo, entonces los están viendo. Miren allá. Miren, así pusieron por acá en casa de mi suegra este rangoli. Esto lo hizo Banshika y dice Feliz Diwali. Le había puesto unas lucecitas ahí, pero ya se acabaron porque ya pasó mucho tiempo. Y ahora les voy a enseñar aquí afuera cómo está decorada la casa. De hecho, el otro día no les conté, pero les ayudé a decorar por acá, amigos, porque mi suegra no podía poner las y ellas tampoco. Entonces vine y yo les ayudé. Les puse estas luces que tienen aquí y ya ellas después pusieron las otras que están por acá. De este lado igual puse las luces que están en forma de zigzag. Y nada más. Bueno, amigos, pues así está la decoración ahorita por acá en la casa. Y en la puerta estas guirnaldas de plástico. ¡Oh! Los vecinos ya empezaron con su tradicional quema de fuegos pirotécnicos. Miren, aquel lado, en esta línea están haciendo de esas lámparas que se van al cielo. Esta que está de color rojo hasta allá. Pues estamos por acá sentados un rato platicando, amigos, pero la alarma de los carros no deja de sonar. Está duro y dale, porque están aventando muchos de esos y unos muy fuertes, entonces más. Y amigos, es la primera vez también que me pongo este collar, pero amigos, está tan pesado que se va cayendo poco a poco. Me lo apreté más, pero regreso otra vez a este tanto. Y también traigo pestañas postizas, amigos. Por primera vez hice las cosas al revés. Primero me arreglé yo, después de arreglar a los niños, me dio tiempo de ponerme pestañas. Ahorita pues ya nada más vamos a hacer un ratito y después nos vamos. So today, guys, both we are wearing sari. This is not the first time that she's wearing a sari, but you don't wear it so frequently, right? So how do you feel? With this one I feel good because it's very lightweight. But today I dripped it myself. It looks a little bad, not perfect, but I tried because mom was busy. I didn't even notice, it's looking good. So guys, you tell me how you like it. I feel like whenever I wear sari, I look slim. And tall. You are like a Barbie. You can be whatever you want. You can be, you know, innocent. And you can be also in Western style. So I moved my jewelry already. It's almost so now we'll just change. Y chicos, estamos viendo que ahorita hay muchos mosquitos, muchísimos mosquitos. Miren, todos estos ya se murieron y están aquí. ¿Pero qué están siguiendo las lámparas? O no sé si están saliendo por la luz o por la pirotecnia. Pero el chiste es que hay muchas. Bueno, Santiago, amigos, Santiago es todo un caso. No se ha dejado tomar ni una foto en su atuendo. Ni una. A ver, Santi, por favor, foto. La alcanza. De aquí nada más, porque si te subes más te puedes caer por el balcón. Jenny, what are you eating? ¿Qué?
Chicos, antes de irnos a casa, vamos a hacer la puya aquí en la tienda también. Mande, mi amor. No, Pavan no está aquí. Pavan está con su familia en su casa. No. No. Pavan tiene un bebé, sí, está en su casita. Y listo, chicos, Vivek terminó la ceremonia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigos, estamos de regreso en casa y ya todo el glamour se fue. Las pestañas postizas fueron un éxito. Y por cierto, también mi uña de acá se me quebró al momento de ponerme el sari, porque la blusa del sari tiene el cierre de este lado. Entonces, a veces la ropa se atora, la tela se atora, y cuando lo quieres bajar o subir, se queda ahí. Y bueno, pues el mío no estaba bajando. Y al momento en que le hice así, se me quebró la uña. Pero bueno, me veía bien en el sari, creo yo. Y bueno, ahorita también los cohetes ya bajaron, porque aquí en la sociedad dijeron que solamente hasta las 11:30 pueden estar explotando. Pero quién sabe, amigos, el policía les vino a decir que ya se metieran, entonces vamos a ver si sigue así. Y bueno, amigos, pues fue nuestro último Diwali ya en India. Después de esto se acaban los festivales y empieza la temporada de bodas. Todos, amigos, todos los que estén en edad para casarse van a empezar a hacerlo desde, pues ya, pasando Diwali hasta por ahí del mes de marzo. Es una temporada muy bonita. Yo me casé en noviembre y casi todas mis amistades que tengo nos casamos entre noviembre y diciembre. Pero bueno, eso ya no lo van a ver porque nosotros ya nos vamos en un par de días más. Para los que pregunten que para cuándo nos vamos, amigos, el 5 de noviembre, después de que nos cancelaran y nos volvieran a reacomodar el vuelo. Y bueno, chicos, pues en sí fue un festival muy tranquilo. Ya el único percance que tuvimos fue hace como una hora, cuando la abuelita de Vivek se empezó a sentir mal. Ellos pues ya están grandes, entonces a veces si comen comida frita o algo que no está dentro de su dieta, les pues sí les pasa la factura. Y ella desde ayer empezó a comer así, porque tuvimos también la inauguración de la casa de su hijo, entonces la comida que mandaron eran como cosas fritas. De hecho, yo también, amigos, siento el estómago ya muy inflamado, siento que ya no, o sea, ya no puedo seguir el paso con estas festividades. Entonces, bueno, amigos, pues ya cerramos la temporada de festivales hindúes y le damos paso a la temporada de festivales mexicanos, porque se nos viene también Día de Muertos y, por supuesto, lo vamos a celebrar por acá. Entonces, chicos, yo con esto me despido y nos vamos a estar viendo hasta el día de mañana o tal vez hasta el día de pasado. Saben que nosotros los queremos muchísimo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Adiós.